bienvenidos a nuestro canal Sazón de Hogar y Más. Hoy les traigo una rica receta de un atole de calabaza riquísimo, les va a encantar. Hoy está haciendo demasiado frío y se nos antojó algo calientito, así que vamos a prepararlo y pues vamos a compartirlos con ustedes también para que lo disfruten en sus casas. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Un bote de calabaza de 15 onzas, yo estoy utilizando la que no tiene azúcar. Vamos a utilizar una cucharada de maicena, yo estoy utilizando esta que es maicena de vainilla, solamente una cucharada. Si necesitamos más, añadiremos conforme vayamos haciéndolo. Media varita de canela, dos clavos, una leche evaporada y vamos a ir calculándole qué tan dulce lo queremos con la leche condensada. Un litro de leche normal y vamos a usar una tapaderita de vainilla. Vamos a añadir la leche. Añadimos la lata de leche evaporada. Añadimos los dos clavitos de olor y la canela. Vamos a dejar que hierva y después proseguimos con el siguiente paso. Para disolver la maicena voy a sacarle un cucharoncito de leche. Ahora sí vamos a disolverlo. Nos queda así bien disuelto. Si les gustaría que les enseñara cómo hacer la maicena, las medidas exactas, háganmelo saber por favor abajo en los comentarios. Vamos a añadir la maicena. Y ahora añadimos la calabaza. Mezclamos hasta que esté totalmente disuelto. Vamos a dejarlo hervir y después proseguimos a añadirle la leche condensada. No se le olvide estar revolviendo porque la leche se pega y se les puede quemar el atole. Yo le voy a añadir una tapita de vainilla. Esta es para resaltar los sabores. Primero le voy a echar la mitad de la leche condensada. Y ahorita probamos. Yo ya lo probé, ya rectifiqué el sabor y vamos a añadirle toda la latita de leche condensada. Le voy a añadir una pizca de sal. Amigos, y así es como nos quedó nuestro atole riquísimo de calabaza. Yo este es el espesor que quiero, miren qué rico. Y ahora sí, vamos a probarlo. Amigos, y así quedó nuestro riquísimo atole de calabaza. Y ustedes lo pueden decorar con lo que más les guste, si a ustedes les gustan las pasas. Lo pueden decorar con unas pasitas. Yo lo voy a decorar con whipped cream porque es mi favorita. Y le podemos añadir un poquito de canela en polvo. Vean qué delicioso se ve, amigos.
Se me está haciendo agua la boca ya por probarlo. Imagínese que se levante el día antes de Acción de Gracias y que le preparen un atolito de estos riquísimos para que se ponga a preparar su cena. Pues como que se hace con más ganas, ¿no? O ahora que van a estar los niños de vacaciones, prepáreselos a sus familiares y amigos. Ahora sí vamos a probarlo. Miren qué curiositos. En la panadería ya encontré estos y son los puerquitos chiquitos. Se ven muy, muy bonitos. Yo los voy a acompañar con este panecito. Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Quedó riquísimo. Se los recomiendo, háganlo y va a ver que su familia va a quedar encantada y los niños también. Amigos, y en el próximo video les voy a decir cómo pueden utilizar de otra manera este atole de calabaza. Ya ve que para estas fechas hacemos cantidades grandes y después tenemos de sobra, pues yo les voy a enseñar cómo reutilizarlo. Así que esperen el próximo video. Denle like a este video, comente ahí abajo si le gustó o qué otras recetas les gustaría ver. Y también por favor suscríbase a nuestro canal. Bye, nos vemos en un próximo video.